Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan. Buenas Sí, se noches, escucha. ingeniera. Buenas Sí, la noches. escuchamos. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, nos encontramos en nuestra cuarta semana, perdón, nuestro cuarto día de clase. Es para mí un gusto poderlos tener nuevamente acá. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya vamos con nuestro cuarto día. Hemos venido aprendiendo muchas cosas, diferentes técnicas en el uso, en este caso, de Excel. Quiero agradecer en este momento a todos los que ya empezaron a enviarme el libro de Excel que les coloqué en el grupo de WhatsApp. Ya les he contestado y créanme que me siento muy feliz que ustedes me están retroalimentando lo que yo les explico por en cada sesión que tenemos. Y esto quiere decir que están aprendiendo. Ya les había dicho anteriormente mi agradecimiento porque sé que es una hora en la que venimos tal vez cansados del trabajo y ustedes tienen esta oportunidad grande que nos ha dado Inglés Corporativo para que puedan obtener un diploma que los acredita de Excel Base. Quiero, antes de pasar lista, como siempre, en todo lo que se están incorporando en este momento, quiero compartir pantalla. Recuérdense que estamos trabajando en sesión número uno. Ese día vamos a trabajar la parte de lo que serían formatos de celda. Vamos a hacer tres ejercicios diferentes. Además, espero que ya hayan visto el video que se encuentra en el aula virtual, donde el docente pues explica también la forma de los indicadores de diálogo que ya veníamos hablando anteriormente de cómo poderlos trabajar y que a veces es como más útil a la hora que nosotros queremos crear en una selección de rango una cuadrícula, crear formato, colocarle en este caso lo que sería un color. Entonces, espero que ya ustedes ya estén finalizando sesión 1, que ya hayan incorporado ya lo que sería la sesión 2. Eso es importante que estén ingresando al aula, que puedan interactuar en ella y también felicitarlos. Hay muchos comentarios excelentes del foro que tuvimos el día de ayer al finalizar la clase. Hay algunos que han contestado correcto, pero tal vez hay algunas palabras bien puntuales que si ustedes ven, pues yo les he comentado. Cuando nosotros nos expresamos de un programa, yo siempre les he dicho de que hay que hacerlo como de una forma técnica. Tal vez no comentar mucho, sino que a veces con pocas palabras nosotros podemos decir lo que queremos en este caso como una acción dentro de lo que sería Excel. Entonces, eso es de suma importancia poderlo trabajar. Ahora les traigo otra pregunta, presto mucha atención a la clase de todo lo que vamos a ver porque es referente al tema de este día. Acá tengo dos. Ah, gracias, Mayra. Gracias, Arturo. Muy amable. Muy bien, miren, voy a pasar lista en este momento. Por favor, recuerden que pueden activar su micrófono. Pueden contestarme acá levantando la manita o colocarlo acá en el chat. Con gusto siempre estoy pendiente. Alicia Margarita Restino. Ana Gloria Trigueros. Brian Antonio Castro, Carlos Alonso Valdés, Cindy Beatriz García, Presente. gracias, Clara Luz Guzmán, Presente. gracias, Claudia Verónica Fuentes, gracias Claudia, Clelia Marbel Pérez. Presente. Gracias. Dilcia Hortensia Chica. Presente. Gracias. Douglas René López. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Urías. No. Hamilton Franklin Flores. No. Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias. Liliana Beatriz Jiménez. Presente.
Gracias. Lorena Beatriz Beltrán. Gracias. Luis Arturo Araujo. No. María Valeria Alfaro. Presente. Gracias. Marianela Esperanza Canizales. Presente. Gracias. Mauricio Elías Mena. Presente. Gracias. Mayra Elizabeth Cuyo. Presente. Gracias. Mayra Vanessa Hernández. Presente. Gracias. Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias. Miguel Ángel Monroy. Arturo, permítame. Ya voy a buscarlo, Arturo, que no lo encuentro acá. Miguel Ángel Monroy. Moisés Eduardo Alan. Presente. Gracias. Neftalí Alberto. Ingeniera, presente, presente. Gracias. Óscar Armando Montes. Óscar Giovanni Texín. Rubén Edgardo Ramos. Silvia Verónica Martínez. Wilber Alexander Aguillón. Gracias, Wilber. Y ahorita veo los que me están saliendo en el chat. Gracias. Blanca Elizabeth Larí. Presente. Gracias. Andrés de Jesús Lara. No, quiero ver acá Rubén Edgardo Ramos. Permítame, Rubén. Ay, no. Rubén, acá está. Y quiero ver quién más. Sí, Giovanni Tenzin, ya lo voy a colocar. Muy bien. Lorena Beltrán, permítame. Sí. Y Silvia Verónica, permítame. Gracias, Silvia. Ya la tengo acá. Silvia Verónica Martín. Ya. Rubén Edgardo Ramos. Sí, ya lo tengo acá también. Gracias. Al final vuelvo nuevamente a pasar. Déjenme acá acomodar para que puedan visualizar mejor. Voy a compartirles nuevamente acá mi presentación. Les comentaba que nos encontramos en la sesión número 4. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a estar trabajando en nuestro foro. Y recuérdense que cualquier consulta, yo siempre estoy acá a la orden para poderlos apoyar. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y en este caso bordes. Quiero empezar diciéndoles que cuando nosotros trabajamos en Excel, nosotros podemos efectuar desde cero, teniendo ya una información, una cuadrícula, colocarle en este caso el color de nuestra preferencia. Y cuando yo digo color, todos se nos vienen a la mente los colores que ya habíamos estado visualizando, que son como colores neutrales. Pero cuando yo trabajo con indicadores de diálogo, me permite no solamente trabajar con la gama de colores que nosotros ya conocemos, sino que también nosotros podemos colocar doble color y también tenemos color de tramo. Cuando usted ya empieza a interactuar en un libro de Excel, en este caso en una hoja, y usted empieza a colocar ya esos tipos de bordes diferentes, esos tipos de colores diferentes, créanme que el usuario
fácilmente va a saber que usted sabe de Excel. Porque la mayoría lo único que hace, y ya voy a hacerle un ejercicio de lo que hace la mayoría de usuarios de Excel, es seleccionar, cuadricular y en este caso a lo mucho colocarle un color al encabezado. Pero cuando nosotros trabajamos en Excel, hoy vamos a aprender algo también adicional que es importante, que es a poder ocultar y mostrar en este caso lo que serían nuestras hojas de trabajo. Nuestras hojas de trabajo nosotros tenemos el permiso de poder en este caso ocultarlas, pero también nosotros podemos ocultar tanto columnas como también podemos ocultar filas. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Hay dos formas diferentes de poderlo trabajar y este día pues vamos a aprender con los formatos igualmente que vamos a ir realizando. Pero cuando nosotros trabajamos formatos, en este caso de celdas, dice que al contenido de las celdas, entre paréntesis datos, puede aplicarse un determinado formato, tales como números, alineaciones, fuentes, bordes y tramas. Este formato a celdas puede aplicarse a través de la cinta de opciones. Ya ustedes, cuando les digo la palabra cinta de opciones, yo sé que ustedes ya saben de lo que yo estoy hablando, porque eso ya lo vimos el día lunes. Además de esto, nosotros tenemos lo que sería fichas o pestañas. Ya les había dicho que en versiones anteriores se les llamaba fichas y también se les puede llamar hoy en día lo que sería pestaña. Y si ustedes ven, hace referente a la pestaña de inicio, o a través de opciones de formatos de celda del comando, en este caso de formato. Cuando nosotros vamos a crear un formato dentro de Excel, quiero mencionarles que lo primero que tenemos que hacer, y es algo que igual ya les expliqué, es a seleccionar un rango. Con esta selección de rango, nosotros podemos hacer muchos cambios a la vez. Pero ¿qué pasa? Que nos acostumbramos a trabajar solamente con comandos y nos olvidamos que nosotros tenemos indicadores de diálogo dentro de Excel que nos ayuda a que o nos facilita a que la acción la hagamos de una sola vez. En esta ventana que les presento en mi diapositiva, quiero que vean ustedes que esta ventana tiene en la imagen que les coloco número, tiene pestaña de alineación, pestaña de fuente, pestaña de borde, pestaña de relleno. Y más adelante van a ver, en este caso, a conocer la pestaña de proteger. Dentro, por ejemplo, de lo que sería la pestaña de números, nosotros tenemos general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracciones, científicas, textos especiales. Y algo bien importante, personalizadas. En personalizadas nosotros podemos realizar cambios dentro de ellas. Recuerdan que lo hicimos con acciones, en este caso de fechas, en las cuales nosotros podemos realizar cambios. En la parte de alineación, el texto que nosotros colocamos en una celda es, en este caso, vertical. Pero quiero decirles que dentro de Excel nosotros podemos cambiar la orientación del texto. Y esto hace que cuando nosotros estamos creando una cuadrícula, la personalicemos diferente a cualquier usuario que de repente por inercia conoce Excel. En fuente, les decía que ahí estaría todo el formato de ponerle negrita, tipo de letra, en este caso tamaño, si lo queremos subrayado. Tenemos la opción de lo que sería bordes, que no solamente es el borde que al seleccionar cuadrículo ya, sino que también yo le puedo cambiar el color y puedo elegir un tipo de borde específico para lo que sería el rango que tengo seleccionado. Además de eso, tengo relleno. El relleno, yo tengo relleno de tramo y tengo relleno de un solo fondo y relleno de doble color que igualmente vamos a estar trabajando este día. Entonces, hablando de cada uno de lo que corresponde en lo que es mi indicador de diálogo
de la ventana que abre y donde en cada pestaña yo encuentro diferentes acciones que nosotros podemos trabajar. ¿Se recuerdan que el día de ayer les explicaba que dentro de alineación tenemos reducir hasta ajustar? Y eso nos evita a que nos aparezca el error numeral, o en este caso numeral de gato que le llamo. Este error nosotros lo podemos quitar y en el grupo, o en este caso la pestaña de alineación, se encuentra. Tenemos fuente, lo que les acabo de mencionar, tenemos tipo de letra. ¿Saben que cuando nosotros trabajamos en Excel o en Word o en cualquiera, en este caso de lo que sería el programa de Office, siempre cuando yo reviso el que tienen, ese es el que está por defecto de tipo de letra? Por ejemplo, a mí, todos mis trabajos o documentos, o en este caso libros de Excel, a mí me gusta trabajar con georgia. De todos los tipos de letras, para mí creo que es una de las mejores tipos de letras que hay. Entonces, ¿cómo me acostumbré a trabajar con otro tipo de letra? Conociendo cada una de ellas y buscando cuál sería la letra o el tipo, en este caso de fuente, que se acomoda a la información que tengo. Nosotros acá podemos colocarle un color, en este caso el tamaño, tenemos lo que sería estilo, y así vamos a ir realizando los cambios que nos genera en este caso el ejercicio que les traigo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con cada uno de ellos, nos ayuda a poder incorporar más rápido esas acciones dentro de Excel. Voy a irme en este momento a poderles compartir ya lo que sería mi libro de Excel. Y quiero que vean, por favor, el primer ejercicio que vamos a hacer. Tengo, en este caso, para este primer ejercicio, lo que serían colores neutrales. Quiero que se fijen que voy desde el color más claro hasta el color, en este caso, más oscuro. Y además de esto, he colocado lo que sería texto y he creado combinaciones de celdas. Y lo primero, cuando nosotros vamos a crear estos tipos de formatos dentro de lo que sería Excel, es primero como pensar qué es lo que quiero trabajar. Si yo tengo tiempo, le voy a dedicar a crear un buen formato dentro de Excel, porque para eso estoy aprendiendo. Para no solamente a lo que les explicaba que hacen comúnmente los usuarios que aprenden por inercia, que es a seleccionar, irse para el grupo de fuentes, crear todos los bordes. Y en este caso, si vamos a colocar un encabezado, lo único que hacen es, y créanme, colocarle el color amarillo. A lo mucho colocarle, por ejemplo, negrita, si tenemos un texto acá. Y esto sería todo. Y si nos vamos tal vez un poco más allá de lo que siguen aprendiendo, si el usuario en este caso es un poco curioso, pues sabe que acá hay más colores y entonces le coloca otro color de su preferencia. Y si vamos más allá, que queremos seguir conociendo, le damos más colores, vemos que acá aparecen todos estos tipos de colores, entonces le colocamos otro color que no aparece acá, y que ya en este caso sale como fuera de lo común, porque no se encuentra acá en los colores que aparecen de una sola vez. Y si, por ejemplo, vamos a colocarle acá la palabra Excel, lo voy a hacer acá en mayúscula, y a lo mucho centramos y colocamos otro tipo de letra, en este caso para que se visualice bien, y nos quedamos hasta acá. Ese no se mira bien. Coloquémosle este. Y entonces, esto sería, pónganse a imaginar que acá el texto calibri, que es el que viene por defecto, o cuando nosotros en este caso texteamos, pues es el tipo de letra que nos aparece. Y entonces, hasta ahí. Yo quiero que eso salga de ustedes, que ustedes puedan darle formatos, en este caso, diferentes. Y para eso vamos a iniciar con este. Miren, cuando vamos a crear, en ningún momento yo lo voy a crear por partes. Partes quiere decir que voy a agarrar estas tres filas y en este caso lo primero que voy a hacer en el grupo de alineación, combinar.
Y entonces aquí voy a ir creando cada uno de ellos. No, primero error que nosotros podemos cometer. Primero tengo que ver de cuántas columnas y cuántas filas está creado. Ustedes ven acá, miren, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Y tengo en este caso lo que serían 19, perdón, tengo 8 columnas y tengo 19 filas. Acá las tengo, miren, 19 filas. Me llega hasta el 20 menos 1, tengo 19 filas. Entonces igual yo puedo acá realizar la selección. Contar 2, 4, 6, 7, 8. Me muevo para acá. Y ya que tengo acá seleccionado, voy a ser un poco más pequeño para que puedan observar mejor. Ya cuando tengo acá seleccionado, yo lo que voy a hacer es irme al indicador de diálogo. Fíjense algo, cuando estamos trabajando en lo que sería la cinta de la pestaña de inicio, si yo lo hago con el indicador de diálogo del grupo de fuentes, vean por favor la ventana que me aparece y es la misma acción si yo lo hago con lo que sería el grupo de alineación. La diferencia es que me va pasando o en este caso se muestra la pestaña que conlleva el grupo en el cual yo he ejecutado lo que sería el indicador de diálogo. Entonces me voy a ir en este momento nuevamente para acá. Y ya estando acá, miren, para que puedan visualizarlo, voy a estar de esta manera. Me voy a ir a bordes. Nosotros acá podemos elegir el tipo de estilo de borde que queremos. Yo voy a elegir este y coloquémosle, por ejemplo, este color. ¿Qué le voy a decir acá? Que quiero contorno e interior. Y voy a darle acá a aceptar para que ustedes vayan viendo que ya hice en este caso el primer cambio. Pero acá, miren, para poder ir realizando ya el cambio con cada una de las acciones, ahora tengo que ir seleccionando. Por ejemplo, acá me dice que debo de seleccionar dos filas. Y para poder crear en este caso acá lo que sería nuestra combinación y centrar lo que es nuestras celdas de la selección de rango que tengo, acá en el grupo de alineación yo me puedo ayudar. Voy nuevamente a seleccionar y nuevamente voy a combinar. Ya que he realizado esta acción, me voy a venir para acá y voy a decirle que necesito dos combinaciones, en este caso de dos columnas, con estas filas que tengo seleccionadas. Automáticamente combino, voy dejando una, ya sé en este caso hasta dónde tengo que llegar, combino, dejo una y nuevamente vuelvo lo que sería combinar. Voy dejando acá abajo y ya tengo acá la selección. Ya lo voy haciendo un poco más rápido porque ya estoy creando lo que me está pidiendo acá, miren. Ya tengo todo el formato creado en este momento de lo que sería mi cuadro. Ya que he realizado esto, yo voy a trabajar con otros colores para que ustedes vayan visualizando. Me voy a posicionar acá. Me voy a ir para acá. Y voy a comenzar. Y lo voy a hacer en este caso con fuente. Voy a buscar lo que les mencionaba. Vamos a ver. ¿Dónde me aparece acá? Vamos a hacer acá más rápido. Vamos a buscar acá un tipo de letra. Vamos a poner este centro. Le voy a decir que lo quiero negrita y acá le voy a dar al texto número 20. Vamos a cambiar el color del texto, lo vamos a colocar ahora rojo. Y en este caso, vean que acá me aparece la vista previa, voy a dar a aceptar. Y vamos a colocar acá el salvador. Me voy a ir al indicador de diálogo porque voy a ir trabajando cada uno de ellos. Me voy a ir a relleno y le voy a dar efecto de relleno. Miren, voy a colocar acá un color. Me voy a ir acá a más colores. Vamos a buscar acá. Vamos a darle a aceptar.
Vean, por favor, que acá me aparece la muestra y ya tengo en este caso el primer cambio acá. Me voy a venir acá y, por ejemplo, me voy a ir a relleno. Vamos a empezar acá con el primer color. Igualmente, podemos trabajar acá con lo que sería nuestro comando, pero quiero que vean ustedes que dentro de los indicadores de diálogo, nosotros podemos trabajar, perdón, con personalizar con el color que ustedes buscan acá. Y saben ustedes que a veces nuestros jefes nos dan, por ejemplo, un color, nos dan el número que representa. Por ejemplo, este representa el numeral E38B79, que es el color que tengo en este momento. Entonces, cuando ustedes vean que nos han dado un código de número, ustedes se van a venir acá a personalizar, colocan acá el número que corresponde para que nos dé este color que se encuentra acá. Y entonces, ahí ya estamos personalizándolo. Vamos a colocar acá por el tiempo otro color. Lo vamos a hacer un poco más oscuro. Este ya lo tenemos acá. Quiero que vean cómo este cuadro que estoy creando en este momento, automáticamente, miren, ya está haciendo un cambio diferente. Acá me voy a venir, le voy a decir, perdón, vamos a colocar este tipo de letra que sea negrita cursiva. Hoy le vamos a dar 24 y le vamos a dar este color. Hoy le voy a poner acá Instaflor. Y quiero que vean, miren, cómo ahora tengo dos tipos de letra, en este caso diferente. Acá vamos a poner enero, no se preocupen cómo está apareciendo. Coloquemos acá febrero, hagámoslo diferente. Marzo, por ejemplo, acá abril, mayo y en este caso junio. Fíjense, por favor, miren. Fíjense cómo tengo acá el texto. Igualmente acá no he realizado ningún cambio de formato dentro de lo que serían nuestras celdas o la combinación de celdas que yo tengo. Voy a seleccionar todo para hacerlo de una sola vez. No lo voy a ir haciendo uno por uno, ni tampoco lo hice cuando coloqué la palabra Salvador Mintafor, sino que ya que tengo todo el texto colocado, entonces acá le voy a hacer el cambio. Me puedo ir en este caso acá para fuente. Y dentro de él, miren, nosotros podemos colocar también para todos un tipo de letra si nosotros lo queremos, pero yo voy a trabajar en la parte de lo que sería alineación de lo que es nuestro texto. Yo le voy a decir que lo quiero centrado y acá centrado. Y cuando yo le dé aceptar, vean que automáticamente, miren, el cambio que tengo, acá voy a hacer un poco de alto, para que visualicen que automáticamente lo hice para todo. No voy a ir colocando acá los colores, ya ustedes creo que ya se dieron cuenta la forma de cómo se puede ir colocando lo que sería el color, pero vean cómo automáticamente nosotros ya podemos trabajar. Le voy a dar acá un relleno ahora de tram, voy a trabajar con este color y le voy a dar este tramo. Esto se le llama tram. Ustedes colocan el tramo de su preferencia y quiero que vean, miren, la diferencia de cómo nosotros estamos incorporando doble color, un solo color, trabajando con colores personalizados que no se encuentran en la paleta y además de eso, pues trabajando con lo que sería la opción de tramo. No sé con lo que acabo de explicar acá si tienen alguna consulta o ha quedado claro esta forma de poder crear formatos dentro de Excel. Los escucho. Todo claro. Gracias. Todo claro. Claro. Gracias, muy amable para ti. Para los demás. Todo claro. Gracias, gracias, muy amable. Gracias, Marianela. Muy bien, miren, entonces, este sería como un ejercicio sencillo de la forma de cómo nosotros podemos, gracias Clara, de la forma de cómo nosotros podemos trabajar. Acá creo que lo único que me faltaría es ir a quitar las líneas de cuadrícula para que se visualice mejor.
Y si es el caso, podríamos también trabajar con un fondo. Los voy a llevar ahorita a la playa, ya que ya casi se acercan las vacaciones. Vamos a ver las imágenes que me tira Tim de playa. Vamos a colocar esta con la palmita, con la palmera que se encuentra ahí. Bueno, no me la dio como yo quería, hubiera querido esta parte de acá. Pero bueno, miren, ya colocamos en este caso también lo que sería una imagen de fondo. Ahora, miren, vamos a otro ejercicio. Este está tal vez un poquito más complicado, pero yo quiero que vean cómo nosotros podemos crear también este tipo de estructura de formato creada por nosotros, no que Excel. Yo sé que tal vez algunos ya conocen tabla de Excel, esto lo vamos a ver más adelante, pero yo quiero que ustedes vean cómo nosotros podemos hacer un proceso diferente en lo que sería un formato de una cuadrícula no convencional, sino que ya creando en este caso lo que sería un diseño. Quiero que vean que seguimos en este caso con la estructura de selección, de cuadricular y de irle en este caso colocando lo que sería ya colores como un poco más personalizados. Voy a trabajar siempre acá a la par. Acá tenía que son 8 columnas y 22 filas. En este caso, solo déjenme acá eliminar esta que tengo para poderlo trabajar un poco mejor. Entonces, ahora sí, lo voy a trabajar de acá para acá. Y, permítanme. Y serían 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá estamos. Muy bien. Nuevamente me voy a ir acá. Miren, hoy no lo voy a trabajar con cuadrículas porque también es algo que nosotros debemos de ir aprendiendo. Le voy a colocar ahora este y le vamos a colocar color rojo, contorno e interno. Ya vamos a ir trabajando más lo que sería este tipo de acción. Entonces, ya que lo tengo acá, me dice acá que tengo que ahora seleccionar 3 filas. Voy a combinar, ahora voy a ir haciendo en este caso este proceso un poco más rápido porque ya ustedes ya lo saben trabajar. Voy a seleccionar, combinar. Acá puedo trabajar con lo que sería celdas no adyacentes. ¿Se recuerdan que esta acción? Y podemos hacerlo más rápido. Miren, con el anterior no lo hice. Pensé que uno de ustedes me iba a decir, mire, ¿por qué no selecciona? Y con celdas no adyacentes, que es algo que el día de ayer ya aprendieron. Pero bueno, miren, acá voy a seleccionar hasta la fila y vean que automáticamente también lo voy a hacer acá para todo. Perdón, era acá. Acá ya. Vamos a combinar estas y sería en este caso esta nuevamente. Vamos a combinar. Y acá nuevamente sería esta. Combina. Ya tengo acá formado. Me voy a posicionar. Y nosotros dentro de los indicadores de diálogo, nosotros tenemos lo que sería la opción de orientación por grado. Pero también tenemos acá dentro de alineación, y quiero que también lo conozcan, el comando. Si por ejemplo usted no sabe qué tipo de alineación darle, dentro del comando, miren, se encuentran todas las alineaciones que tenemos dentro de Excel. Fíjense acá, miren, si yo por ejemplo dentro de esta combinación que tengo de celdas coloco la palabra ejercicio, vean que ella se va a posicionar en la parte de abajo. Entonces, ahora yo puedo nuevamente seleccionar o dar un clic dentro del rango y acá yo le voy a decir que quiero texto vertical. No le va a hacer este cambio automáticamente. Eso usted ya lo va a hacer, lo voy a hacer ahora con comandos para que también ustedes vean. Y acá, miren, en este comando yo puedo darle lo que sería el tamaño, pero se me hace más fácil hacerlo acá. Le voy a poner negrita.
Vamos a cambiar el tipo de letra para que ustedes se acostumbren a ir realizando esta acción. Acá voy a colocar la palabra febrero. Acá nuevamente en tapón. Y acá vamos a colocar marzo, que ya casi se está yendo. Acá miren, nuevamente me voy a ir a alineación y le voy a decir que quiero ángulo ascendente. Yo creo que acá ya tenía un tipo de letra. Vamos a colocar esta, vamos a centrar, vamos a poner negrita y vamos a cambiar a otra letra. Esta sería nuevamente alineación. Creo que esta es para arriba. Negrita, colocamos otro tipo de letra, pongámosle negrita y acá sí podemos darle un poco de aumento. Igual a esta creo que me va a permitir dos veces más aumentar. Acá nuevamente, miren, vamos a colocar, no, creo que sería este, centrado. Vamos acá a aumentar, vamos a cambiar a otro tipo, en este caso de letra. Y le vamos a cambiar acá otro color. Coloquemosle este. Ahí está. Vamos a colocar Excel básico 1. Y nuevamente acá solamente vamos a centrar. Ahí está. Muy bien. Acá le voy a dar un fondo un poco clarito. Ahí está. Lo voy a dejar de esa manera. Fíjense ahora, miren. Me voy a venir acá, indicadores de diálogo. Esta acción ustedes ya la conocen. Me voy a ir a relleno. Le voy a dar un efecto de relleno. Vamos a trabajar con estos dos colores. Y voy a dar a aceptar. Acá tengo un fondo ya, miren. Para que no quede blanco de fondo, me voy a ir acá nuevamente a relleno. Y vean, por favor, el tramo va a ser color verde. Y vean cómo, lo voy a hacer así, no se va a ver mucho, mejor este de punto. Y vean, por favor, miren, que podemos colocarle un fondo y además de esto podemos colocar un color de tramo. Le voy a cambiar a otro color, porque ese creo que no se mira bien. Bueno, pongámoslo acá en el, para que se note un poco más, miren, ahí está. Y así podemos ir colocando los colores en este caso, miren, de nuestra preferencia. Voy a personalizar acá, me voy a ir con este. Y ahí está. Y con este, yo voy a ir a efecto de relleno, voy a dejar ahí blanco. Y vamos a trabajar con este. Vamos a decirle que lo queremos centrar para que ustedes vean, miren. Y esto que ustedes visualizan acá, se hace acá siempre en borde. Acá se encuentra, miren, para un costado. Creo que este es el que se encuentra acá, no este. Es el otro. Sería este. En estos dos vamos a colocar este y este. Ahí está de una sola vez. Acuérdense que estamos trabajando con celdas no adyacentes. Sería acá. Ahí está, miren. Creo que con esto estamos finalizando ya lo que sería el ejercicio. Quiero, yo creo que acá sí todavía podemos aumentarle un poco más a la letra. Y vean cómo acá personalizamos lo que serían nuestros bordes. Vean todos los cambios que nosotros en este caso podemos trabajar. Cómo podemos alinear en este caso el texto de la forma que nosotros queramos. Y automáticamente ahora estamos personalizando con formatos muy diferentes a los que convencionalmente de repente nosotros utilizamos dentro de Excel. No sé si con esto que acabo de realizar tienen alguna pregunta. ¿O ha quedado claro? En todo lo que le coloco acá en fondo. Los escucho.
Todo claro. Gracias. Todo claro. Gracias, muy amable. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, se entendió, ingeniero. Todo claro. Todo gracias. Claro. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, como siempre yo voy a estar colocando acá el fondo para quienes no ha quedado claro la forma de poderlo instalar, pues irlo haciendo a cada momento les va a ayudar para que vayan viendo dónde hay que darle clic para poder realizar en este caso la acción. Gracias, gracias a los que están también contestando por el chat. Entonces, acá estamos viendo una diferencia bastante grande, en este caso, de los formatos en los cuales podemos trabajar. Quiero finalizar en este momento para poder pasar a lo que sería nuestro foro, a un último ejercicio. De repente, cuando nosotros creamos lo que sería una cuadrícula, tal vez no específicamente van a ser muchas filas, o en este caso, columna a poder trabajar, sino que debemos de hacer como un poco más grande lo que sería la acción en la cual nosotros podemos combinar. Entonces, me voy a venir para acá. Yo he colocado ya el texto que quiero para cada uno de los diferentes formatos que voy a trabajar. Quiero que vean que yo voy a seleccionar acá, miren, hasta la fila número 20. Siempre en el grupo de alineación voy a combinar y voy a pasar en este caso lo que sería el texto vertical. Me voy a venir nuevamente al indicador para que ustedes siempre lo recuerden. Y estando acá le voy a decir que lo quiero negrita. Voy a colocar acá el texto algeriano. Me voy a venir para acá, le voy a dar en este caso 26. Vamos a colocarle ya acá colores que ya hemos en este caso personalizado. Y quiero que vean, y quiero que vean, por favor, que ya automáticamente hice solamente un cambio acá en lo que es una columna. Voy a seleccionar acá hasta la columna I. Y teniendo en este caso desde B1 hasta I20, nuevamente voy a combinar para que ustedes vean que igual podemos crear una combinación completa entre varias columnas y filas. Nuevamente le voy a dar alineación. En este caso, esta es la alineación que quiero trabajar. Voy a centrar y voy a colocar en este caso negrito. Nuevamente voy a colocar algerian y vamos a colocar otro color acá. Vamos a irnos aquí. Bueno, vamos a colocar este. Y voy a aumentar para que se visualice mejor. Hasta donde pueda con el texto. Ya hice acá dos cambios. Fíjense, por favor, voy a seleccionar. Y quiero que vean ahora, cuando yo voy a colocar en este caso un borde, coloquémosle, por ejemplo, este color. Contorno y en este caso interior. Vean, por favor, que aunque yo tengo lo que serían varias columnas seleccionadas y varias filas, que he realizado una combinación. Y entonces acá es como que me estuviera seleccionando solamente dos celdas, pero no, me está seleccionando la combinación de dos acciones diferentes dentro, porque en una solamente tengo combinación en una columna y en otra son varias columnas. Ahora le voy a dar a aceptar, ahí se encuentra ya, miren, me voy a ir nuevamente acá a disposición. Vamos a colocar colores. Y vean que a veces no es necesario trabajar, por ejemplo. Vamos a colocar eso. No es necesario trabajar con lo que sería
un color de fondo específico para lo que es nuestra cuadrícula o lo que estamos creando, sino que igual, miren, lo podemos hacer por medio, en este caso, de algo que les he venido enseñando desde el día de ayer. Vean la diferencia. Yo igualmente podría crear acá una cuadrícula, seguir trabajando todo, en este caso, con texto color blanco. Y vean cómo podemos personalizar. Acá solamente hice tres acciones. Combiné, alineación y color, en este caso, a lo que sería nuestro texto. No he colocado ningún fondo. Colocamos, en este caso, acá un borde. Y vean que automáticamente, miren, estamos trabajando con lo mismo que hemos venido aprendiendo, solo que ya personalizándolo diferente. Estas serían como las diferentes formas en las cuales podemos trabajar en Excel, poder tener nuestra creatividad, no solamente con lo básico que aparece en la pestaña de inicio, sino que ya personalizándolo ya con diseños que nosotros queremos y que queremos en este caso realizar. No sé si hay alguna pregunta de esta acción que acabo de hacer ahorita. ¿O ha quedado claro? Hola. Gracias. Muy bien. Sí, dígame. En este caso, ¿cómo sacó, aplicó el borde azul? Ajá. Al tener seleccionada, en este caso, las dos combinaciones que trabajé, me fui al indicador de diálogos y acá en borde, primero elegí el borde, después el color, y acá le dije que quería contorno. Solo me lo dio en este caso acá. Lo voy a quitar. Este sería contorno, pero porque también necesitaba una división, él iba a marcar acá la división, aunque acá aparentemente se visualiza como que lo estuviera haciendo a dos celdas. Lo que está haciendo es el conjunto de las combinaciones que yo he hecho para poderlo efectuar de esta manera. No sé si ahora queda con gusto. Sí. Muy bien, miren, quiero enseñarles algo. No me quiero ir más allá porque hay una combinación también en la cual yo puedo ejecutar para que no se visualicen lo que serían las hojas, pero ahora lo quiero hacer de una forma fácil. No es lo mismo que me diga Vanessa ocultar todas las hojas que no se visualicen a que yo pueda ir ocultando hojas que no quiero que se esté visualizando dentro de lo que es mi libro de Excel. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, por ejemplo, en esta hoja que tengo acá, yo doy un clic derecho. Bueno, yo tengo acá ya hojas ocultas, pero cuando nosotros no tenemos hojas ocultas dentro de lo que sería nuestro libro, esta opción nos aparece como deshabilitar. Entonces, ¿qué hago cuando de repente he copiado esa hoja y entonces la quiero tener así como la creé y a la nueva, a ella le voy a estar haciendo todos los cambios que me vaya pidiendo mi jefe? Si al final mi jefe me dice que lo quiere igual como yo lo tenía al inicio, lo único que hago es nuevamente mostrar esta hoja y ya la información ya la tengo. O a veces nosotros no queremos que se vayan mostrando hojas que nosotros hemos copiado. Entonces acá, miren, si yo le doy clic derecho dentro de la hoja que en este caso yo quiero ocultar, solo le doy la opción de ocultar y automáticamente voy a realizar esta acción, miren, para poder ir finalizando. Y si ustedes ven esta hoja que quiero ocultar, me dice el libro debe contener al menos una hoja visible. Entonces, si a mí me piden que oculte todas las hojas, esta no sería la acción correcta. Sé que puedo ocultar hojas, pero ocultarlas todas, esta acción no me lo permite hacer. Entonces, son dos
cosas diferentes o dos acciones diferentes. Si, por ejemplo, me piden, voy a mostrar acá algunas que ya teníamos. Mostrar, vamos a colocar esta. Y voy a mostrar para que ustedes vean otro punto. Ahí está. Estas creo que eran las que teníamos. Esta no me gusta. Ahí está. Estas son las que tenía. Entonces, la forma para poder, si me llegaran a decir que oculte todas las hojas, entonces esta no. Esta es para ocultar una, dos, tres, pero que siempre estén visibles, ya sea una o varias. Para que yo pueda ocultar, miren, yo me vengo para acá, barra de acceso rápido, me vengo a la opción, en este caso, de más comandos, y me voy a avanzada. Dentro de avanzadas, me voy a ir acá hacia abajo y voy a ir a buscar lo que sería la opción de, acá está el chequecito de mostrar pestañas de hoja. Yo quito el chequecito y le doy a aceptar. Miren, ya no se muestra. Entonces son dos cosas diferentes. Una es que me digan ocultar esta hoja, que yo puedo ocultarle dos, tres, cuatro, cinco hojas. A que me digan ocultar todas las hojas. Que el libro solamente muestre la hoja en la cual va a estar trabajando fulanito de tal. Y que aquí él no pueda irse para otra hoja o visualizar otra información. Que solo vea lo que yo quiero. Nuevamente, en la misma acción, más comandos, avanzadas. Esto de opciones de avanzadas lo vamos a seguir viendo, por eso los invito que si no conocían estas opciones, pues puedan ir visualizando. Y así, pues van a aprender mejor cuando yo les diga otras acciones que podemos trabajar. Ustedes pues ya se van a orientar más rápido. Acá voy a dar a aceptar y ahí está. Tanto tengo las ocultas como las que quiero en este caso que se vistan. No sé si queda claro en todo lo que estoy enviando en este momento ya lo que es nuestro foro que vamos a trabajar este día. ¿Me dicen si ha quedado claro? Sí, ha quedado claro. Muy bien, entonces vamos a pasar ahorita ya. Nos queda en este momento 8 minutos para finalizar la clase. Les traigo esta pregunta, miren. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con comandos que se encuentran dentro de grupos en la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en Excel? Quiero que me digan cuál es esta diferencia que encontraron o cuál ustedes consideran que es mejor. Tómenlo en cuenta que usted va a trabajar en Excel y que usted puede decirme cuál sería en este caso mejor. Gracias, Clara. Si trabajarlo con la cinta de opciones o si tengo más opciones con los indicadores de diálogo dentro de Excel, en este caso del rango que tengo seleccionado para trabajar. Los invito a que entren en este momento al aula virtual. Sé que tal vez no van a finalizar todos lo que es la respuesta. Siempre tienen toda la noche para poder contestar. Todavía se los dejo el día de mañana para que puedan dar su respuesta. Pero sí quiero ver ya en este momento sus participaciones dentro de lo que es nuestra aula virtual. Esto les ayuda mucho a ganar puntos porque pues tenemos un tiempo adecuado para estar dentro de lo que es nuestra aula virtual. Entonces, contestemos. Ahorita creo que ya se muestra en pantalla la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con comandos que se encuentran dentro del grupo en la cinta de opciones que trabajar con indicadores de diálogo en empresa? Quiero leer sus preguntas.
Déjenme acá pasar para poder refrescar nuestro foro. Recuérdense que nos encontramos en el foro número 4. Y es importante que ustedes participen. Créanme que vamos a tomar muy en cuenta sus participaciones en este foro. Estamos dejando una buena aula con sus participaciones acá. Yo sé que todas las personas que están detrás de nosotros, que los están apoyando, están visualizando cada día sus participaciones acá. Entonces, yo agradezco a todos los que se conectan. Ahora solamente se conectaron 24. Sé que a alguno creo que se le ha ido la luz o la corriente en su casa. Otros han tenido dificultades, pero espero que después puedan visualizar la clase y contestar en este caso lo que es el foro. En todo lo que están contestando, voy a nuevamente acá a pasar la lista para quienes no me respondieron o puede suceder que yo no escuché. Solo déjenme acá colocar un color para... Acá está. No sé si ya se encuentra Alicia Margarita Restino. No. Ana Gloria Trigueros. No. No sé si ya se encuentra Brian Antonio Castro. Presente. Muy bien, gracias. Carlos Alonso Valdés. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Urías. No. Hamilton Franklin Flores. No. Oscar Armando Montes. Rubén Edgardo Ramos. Y por último sería Andrés de Jesús Lara. No, muy bien. Entonces, sí, aquí estoy. Yo le dije presente al principio. También. Andrés de Jesús. Sí. Ah, perdón, perdón. Pero qué bueno, que ahorita ya rectificamos. Ya acá le coloqué, no se preocupe. Bueno, gracias. Acá me hace una pregunta Arturo. Ah, muy bien, Arturo. Así es. A la par de nuestro foro de este día, ya se encuentra el segundo laboratorio que deben de contestar. Este laboratorio les ayuda a que lo que han aprendido puedan ustedes ver que tanto ustedes han entendido lo que hemos estado explicando y les va a tirar en este caso la nota. Al final le da las respuestas o cuáles fueron correctas. Yo espero que todos se saquen a la primera 10. Pero acá se encuentra ya este laboratorio, que creo que son 4 preguntas que deben de contestar. Entonces sí, importante poderlo ir realizando. Este sería su segundo laboratorio de semana. Permítame. Esos dos laboratorios deben de estar hechos sí, a más tardar. A más tardar el día de mañana. Ah, ok, perfecto. Papi. Gracias. Bueno, permítame, voy a buscar acá. Rubén Edgar. Sí, Rubén, acá está, no se preocupe, ya estaba marcado. Ahí está, ya. Muy bien, voy a ir cerrando acá ya la lista de asistencia. Y vamos a ver ahorita quiénes ya me contestaron. ¿Cuál es la fecha límite para los laboratorios, Ingeniera? Pues ustedes tienen hasta el día de mañana. Ustedes tienen, por ejemplo, lo que es el curso, pero ¿por qué usted sugiere que esta semana finalicen todo lo que tiene que ver con sección 1? Porque entonces se les va acumulando y a la próxima semana tienen lo de semana 1 y semana 2. Y quiero enseñarles algo, miren, importante para semana 2, que es sección 2, tiene, además de todos los temas de la semana, tienen un examen de medio curso y este examen de medio curso creo que tiene 12 o 15 preguntas.
Entonces, si ustedes dejan para la próxima semana trabajar los laboratorios de sección 1, además van a tener acá tres laboratorios y el examen de medio curso. Entonces, se les va acumulando más. Entonces, se pide que ya para el día de mañana esté ya finalizado sección 1. Y ya empiecen con sección 2. Aunque ya la otra semana lo vamos a ir viendo, pues eso les ayuda a ustedes a ir teniendo ya su porcentaje. Porque ya el día de mañana los de inglés corporativo se ponen a revisar quiénes ya finalizaron y en este caso pues les envían un mensaje a los que no. Entonces, para que no suceda eso, todos a trabajar. Dirce, claro, con gusto, Dirce, claro, usted tiene mañana, tiene el sábado, tiene el domingo. Solo que nosotros hacemos como un corte porque nuestras sesiones son de lunes a viernes. Entonces ya el día de mañana les van a mandar un pequeño recordatorio. Si usted no lo ha terminado, pero claro, usted puede trabajarlo el sábado o el domingo. No hay ningún problema. Van a su ritmo, pero no se vayan atrasando. Bueno, mire, ya tenemos acá a Dircia, tenemos a Wilber, a María. Yo me quedo acá leyendo las respuestas que me han dado. No quiero irme más con el tiempo. Recuérdense, por favor, de poder ir incorporando lo que es su respuesta. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Yo sigo acá leyendo lo que han colocado. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para finalizar nuestra primera semana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Recuérdense encender sus cámaras. No están encendiendo sus cámaras. Adiós. Feliz noche. Adiós, Andrés. Buenas noches. Buenas noches.